Bienvenidos amigos, una vez más a Cabletagna Deportes. Hoy es lunes, inicio de semana, y a mi derecha el distinguido Roberto Larcón. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Cabletagna Deportes? Bueno, ¿qué Ray qué tenemos por hoy día? Bueno, hay que contarle a la gente que estuvimos en la etapa provincial de la Copa Perú. Disfrutamos mucho de ir por primera vez. Cabletagna Deportes estuvo en Ciudad Nueva. Hay que la saludar a la, ¿no? a la gente de Ciudad Nueva. Tú te sentías como en Brasil, decías que veías las favelas ahí de Ciudad Nueva. Y hemos saludado <laughs> Cuatro, a la gente que nos. En interna también, ¿no? Los chistes, los chistes. <laughs> no, bueno, o sea, hemos disfrutado. La gente se ha portado muy bien la liga. Provincial de fútbol sí. de Tacna con nosotros, nos ha atendido sí. muy bien. Buenos hemos, bueno, hemos disfrutado de, 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 del buen ambiente futbolero y de la gente futbolera de Ciudad Nueva que ha poblado en su estadio. No ha habido, Hemos visto mucha más gente, se ha sentido mucha la localidad. Mucha más gente que en Gregorio Albarracín en Chipa. ¿eh? Se ha sentido sí. la localía, apoyaron mucho a sus equipos, tanto a Real Sociedad como que al Que sacaron fútbol. buenos resultados, ¿ah? ¿eh? Sí, de Juventud Cenepa. Ha sido un fin de semana a todo fútbol para disfrutarlo con la gente de Cable Tacna Deportes. Y los que hemos podido tener la oportunidad de estar sábado y domingo, y vamos a estar este sábado y este domingo también más con la gente de Ciudad Nueva. Tenemos eso, el resumen de la fecha, muy buenos partidos, ¿eh? uno que otro equipo que no me ha gustado mucho eh... Eh, sobre todo allá por los palos. Sí, ¿no? hay unos equipos que por ahí no, no me han terminado gustando mucho y el fútbol, diciéndote una vez más que tienes que prender harto, cuando me dijiste que el partido iba a quedar 1 a 0 terminó volteándole 4 a 1 ah. el conjunto de Huracán de Capanique al conjunto de los palos, de, de Unión los Palos, ¿no? el equipo de, de, de abajo de limita con la con la frontera con Chile. Y bueno, pues tuvimos un partido inesperado, bueno, la gente esperaba que el Ventín se mida contra un rival que le dé pelea, hubo partido, tuvimos partidos, no para muchas polémicas. Los arbitrajes han sido no, de regular parejos, para ¿no? arriba, así. sí. Así que no hoy esta, esta fecha no vamos a terminar hablando de los árbitros. Casi casi se les controle eso sí un poquito a Julio Cáceres sobre el final con la pelea entre Ucharico ah, y ucharico Ah, no, y eso es un tema que queda para hablar ya en el resumen de Ventín Real ah, Social. Pero más lo, allá lo, de eso, lo hablaremos, como ¿no? un consejo para para algunos no hay que para, hacer, para jugar al fútbol hay que demostrarlo con los pies, con la boca y haciendo algunas cosas, no, no vas a demostrar que eres guapo, puedes tener mucha capacidad, pero también tienes que ser siempre frontal al momento de hacer las cosas. Dos, y después hablamos un poco hoy de la agenda sudamericana, lo ¿no? que viene Alianza Melgar, Universitario, Cristal, que juega en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y, y Vallejo, ¿no? respectivamente todos los equipos que compiten en este torneo. Y eh, sudamericano, tanto Libertadores como Sudamericano. Juegan los compadres mañana. Uh -huh. <laughs> mañana juegan tanto Alianza de local y Universitario de Visita. Ojalá que les vaya muy bien a los dos. Y ya, ¿no? O sea, contarle a la gente que si Alianza gana mañana, el día miércoles vendrás con una camiseta. Te pondrás una camiseta de Alianza en vivo. Uh -huh. Y si gana la U, lo tendré que hacer yo. Eh, Va a ganar la U. ¿Tú estás convencido? ¿Tú estás hablando con ojos de hincha? Partido complicado para la U. No es imposible. La, esta U ha demostrado que está para, para romper maldiciones. Sí. Entonces vamos a ver qué, qué puede pasar con Universidad de Deportes y con Alianza. Eh, así que mejor, ¿qué te parece si vamos un rato y le contamos a la gente de que eh, todavía en este mes, aprovechen esta última semana de mayo, eh, Cable Tacna regala cable gratis, Roberto, para que sí. tu mamá te vea en HD. Contrata el servicio. Eh, de 50 megas para arriba y el cable sale gratis. En HD te van a poder ver tu carita de pasaporte en, <laughs> Buena cuatro, promo, ¿eh? en 4K. no Sí, la señora Elizabeth, un gran saludo para <laughs> ella. Ya ha comprado su promoción, te va a ver ahí en 4K. Y de paso se va, no le digas que el cable se lo están cobrando, por lo menos sea honesto y diré que el cable <laughs> es gratis. ¿no? Así que ya saben, contacten a Cable Tacna, que ya estamos en toda la ciudad, contacten a cualquiera de los puntos de venta. Pueden venir a las oficinas que están, una en Gregorio Albarracín, una en Ciudad Perdida y otra aquí en el Parque Industrial. Con esto, ¿te parece? Si vamos a la pausa y ya empezamos sí, el programa? Vamos a probar pausa y ya regresamos con más Cable Tagna Deportes. Ya volvemos. engreímos todo el mes con CableTacna. Adquiere cualquiera de nuestros planes dúo y llévate un mes de TV Cable totalmente gratis. Sí, más de 100 canales y más de 60 canales en HD para ti, porque CableTacna siempre piensa en ustedes. ¡Feliz día, mamá! Te desea CableTacna. Te saluda Juan Carlos Nieto, director técnico de fútbol, hoy trabajando con la Academia Cabletagna Escarlata. Para hacerte la invitación eh, que nos puedas acompañar los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde en el campo Top Gol y también hacer eh, una invitación a los nuevos usuarios que hay una promoción del 50%. Academia Formativa. Cabletagna Escarlata. Te esperamos, inscríbete. En Boticas Megafarma estamos comprometidos en velar por la salud y la economía de nuestros clientes, con precios bajos y productos de calidad. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ubícanos en la avenida Basadri Forero, sin número. Mercadillo Bolognesi, interior 53 y 105. Esquina con la avenida Coronel Mendoza. Consultas al 921-333-896. Boticas Mega Pharma. Profesionales que cuidan tu salud y la economía de tu familia. <laughs> Cable Tagna Deportes, compartimos tu pasión, la información deportiva del momento, local, nacional e internacional, todos los partidos de la Liga Distrital en Cable Tagna Deportes, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, en tu canal 45.4, Cable Tagna TV. Empezamos de la pausa y seguimos aquí con más Cabletagna de Deportes. Ray, ¿qué tenemos ahora? Bueno, déjame contarte eh, de que Cabletagna ha abierto una oportunidad para todos los chicos que quieran aprender el fútbol. Dirigida por Eric Torres y por Juan Carlos Nieto, ya está funcionando Cabletagna Academia Formativa Cabletagna Escarlata. Lunes, miércoles y viernes en la cancha de Top Gol de 4 a 6 de la tarde. Te voy a matricular ahí para que mejores tus habilidades deportivas. Ya sabe la gente, una oportunidad increíble con Eric Torres. Eh, Juan Carlos Nieto y quién más eh? y Víctor Rocha en el arco, ¿no? Sí, para los chicos que les gusta atajar, Tú deberías volver a atajar porque jugando creo que, que ya te hemos perdido un poco Soy la un, fe. Somos hoy un 9 clásico, Rey. Sí, pero... 9 pero clásico de banca. <laughs> no, jamás, siempre protagonista, nunca espectador. Bueno, con esto de la promoción que están ganados, o ¿ah? sea, con la nueva academia formativa Cable Cabretan Escarlata, vámonos a hablar ahora Calidad sí de, de algo. Aquí. Eh, que nos llevó el fin de semana al distrito de Ciudad Nueva, al distrito pujante de Ciudad Nueva, para compartir cinco partidos. Ojo, el orden de los partidos lo hemos cogido nosotros en orden a relevancia. ¿Y no altera el, no, no el producto? En este caso sí, altera el producto porque nos va a permitir disfrutar más emoción sobre el final. Partidos que requieren quizás un poquito más de análisis. También. Nos van, a, nos van a entregar un poquito más. Así que cuando quiera el director empezamos con la primera fecha de la etapa provincial de la Copa Perú aquí en Cabletagna Deportes. Vamos, Distrito bonita toma, ¿no? Hay que agradecer a José Córdoba que estuvo en la cámara. Se ha bronceado nuestro cámara, José Córdoba. Sí. Ahora está con un, ha can... con un Canela 2, más o menos. no. Eh, sí. Se ha bronceado un poquito y está medio colorete también. Este es el partido en que cita a San Andrés con el conjunto de eh, Defensor Los Palos. Y sí, ¿no? el partido que empezó la este etapa gol. provincial. ¿no? Mario Montánchez nos dice ahí, a los cinco minutos, que el conjunto de San Andrés, el subcampeón de Gregorio Albarracín ha ganado por 1 a 0, ¿no? ganaba por 1 a 0 los 5 minutos Super Mario. Por ahora, ¿no? Sí, Poder Super ser. Mario que era el refuerzo, ¿no? Tenía algunos refuerzos importantes el equipo de San sí, Andrés. Do, ¿no, dos capitanes, ¿no? Dos uh -huh. capitanes. El capitán del conjunto del Deportivo Eléctrico, el capitán del conjunto de Lunta como Les Montanches, y el mismo capitán del equipo acá, o sea, varios jugadores de jerarquía. aquí. Sí, pero ¿quiénes son los, los refuerzos? La gente quiere saberlo, Roberto. Claro, también está... Eh, Alejandro Pacheco, ¿no? Te comentaba. No, pero Alejandro Pacheco no está jugando, pero vamos a uh -huh. comentarle a la gente sobre imágenes cuando llega acá el segundo gol de, Ma de La Torre, que marca el segundo gol, este sí es jugador del Fue club. El goleador de, de la, la fecha, jornada, de la sí. Mario Montánchez, del defensor UNTAC, eh, Máximo Patiño, Máximo, del Deportivo Eléctrico, cuac, ¿no? sí. sí. Aldo Mamani, también del Deportivo Eléctrico, Gino Mamani, del Deportivo Eléctrico, eh, Chiquito... Eh, Morales, 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 Edson Morales también Pintado, del ¿no? Deportivo Eléctrico sí. que han reforzado al conjunto de eh, San Andrés ya mataste la sorpresa porque ya dijiste que va Alejandro Pacheco Joaquín Cortés también está en el, Cortés. en el conjunto de San Andrés, que esta semana va a enfrentar al Ventín Daneroica, ojo con eso ojo duro, con rival, eso. Rival, ¿eh? duro muy rival, muy duro rival pero vamos al partido, ya iban 2 a 0 en 30 minutos Parece que el partido se enfrentaba un poco pero ahí aparecería otra vez, mira el desborde de Benavides el centro para la torre, define fácil también no lo marca. Así sencillo, sí. sencillito, en 30 minutos. Pasividad para marcar, ¿no? Uh -huh. Por parte también de la defensa. 3 a 0 de los ganaba palos. el conjunto de eh, San Andrés al equipo de los palos que no mostró eh, mucha garantía, no encima el arquero El segundo tiempo cometería algunos errores que él, y lo salvó el árbitro en tres ocasiones ha de comerse y ser y ser la, el protagonista del abusivo de la semana el arquero nunca habíamos puesto un arquero en abusivo no no hasta ahora no, Ray. no usted pues estaba candidateando no el arquero el último abusivo cer, cerquera cerquera, cerquera, cerquera. No, el cerquera. último abusivo fue este el de Lunta que el defensa este el defensa del Lundac. No, Ajá. no, fue Gallegos, el, el, el... No, Gallegos y estaba también este... Mira el golazo de Patiño, gol de Fulbito ¿eh? mira, pa, 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 tranquilo, cuac. Sí, para mí de lo mejor de la fecha. ¿eh? Este, este gol, el de Lino el también me pareció un muy buen gol. ¿Te parece? No, te parece mejor el de, de Giscar Ferreira, de tiro libre. También, buen gol. También. Buen gol. Sí, eh, larga distancia. ¿eh? Giscar Ferreira, sí, buen gol. El, el gol también que hace eh, Fernando Castro. Fernando con Castro. El defensor Tagna, el de Piero Tejada, aunque el arquero es cómplice. Eh, buenos goles porque fue una jornada con 25 goles anotados, así que hubo 25 gritos del narrador en dos días, en cinco partidos, un promedio de, gol, de tres goles por partido, así que no es, alto, no es poca... No es poca no alto es promedio, promedio, ¿no? Sí, de goles. ¿no? Llegaba, iba a llegar el descuento a este pase para que vaya al Aime, y Laime define al primer palo con cierto drama de un arquero Gallegos, que es alto, ¿no? Bastante alto. Tú, tú marcabas en la transmisión que es un portero. Levanta ahí justo la mano Gino Mamani porque él se equivoca en salida, pierde la pelota. Y Laime, uno, Alexander Laime, ¿no? Uno de los dos Laime que tendría. La, los hermanos. Un ¿no? equipo Laime Cunurana, ¿no? Alexander Laime urana. La familia se fue contenta, ¿eh? Ambos marcaron uh -huh. Sí, bueno, van a comer sandía en los palos. A la gente sí. en los palos si nos ve, <laughs> nos puede nos puede mandar sandías. ¿A, a, a, a ti qué te, te gusta? ¿Más la sandía o los melones? Los melones, ¿no? los, melones, sí. claro, los melones, melón tuna o melón normal. No, el normal. El normal. Sí, el naranjita. Ese, ese, melón. Claro. Bueno, volvemos a lo que es que es el partido. El color de la, de la camiseta de los palos, ¿no? El color medio melón. Y ahí vendría, mira, para qué te traje. Para qué te traje. Ay, sí. Ay, ay, gol anotado por Benavides que le pega hacia el arco yo iba a decir Benavides le pegaste mal y el arquero le dijo no no Benavides le pegaste bien le pegaste y al arco y el arco sí, vino no no estaba teniendo tan buen partido no sobre todo en el primer tiempo te acuerdas que lo sí, no, ah fue el abusivo no empezamos con sí. esa también centro ahora para que venga eh, el conjunto este es Morales le pega a Morales el arquero mira ay, lo mm, que va a ara, hacer ahí lo sabe ahí lo el árbitro no, no, en esa no lo salva. ¿No? Ahí es gol de otra vez de la, de la Torre, ¿no? Ah, no, sí sí sí, 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 sí. Pero ay, el arquero no puede agarrar esa. Bueno, hasta tú creo que no. Hay un gol parecido en el partido del Muni, también que ya lo veremos, ¿no? No, pero el del Muni no tiene nada que ver con este tipo de goles. El Muni es un No, blooper, pero eso es un blue blooper blooper, para del arquero, pero no tiene nada que ver mm. con, con no agarrar. Este creo le costaba mucho jugar con las manos, que es raro. El arquero. ¿no? Porque un arquero normalmente tiene que ser bueno con las manos. Ahora el de Municipal se equivocó con los pies. Pero bueno, también ahí hay, hay una diferencia, ¿no? Pero no le spoilees a la gente lo que ha pasado. Vamos, mira el remate. Uno, dos, tres, sí, cuatro. ¿no? Ay, ah, ya, no, pues así no. Así hace gol hasta Total, tú, pues, ¿no? Totalmente Robert? del arquero, ¿no? Sí, no, que vamos a ver si esta semana lo mantienen a cerquera o, o ya, bueno, se dedica a otra cosa, ¿no? que también podría dedicarse a otra cosa. Mientras tenga salud, le va a ir bien quizás en otra posición. Buen taco y este es un buen gol, ¿no? Sí. Buen gol, buen gol. Ya están los chicos que habían entrado en el, segundo, en el segundo tiempo. Hay que decirle a la gente de San Andrés y de Los Palos que, por favor, las listas completas con la numeración de los suplentes, porque si no, no nos permite a los narradores. Numeración sobre todo. Sí, tener, tener la facilidad de, de, de comentar el partido y llevarle los nombres exactos, porque los chicos quieren escucharse en las cámaras no, y no en los audios de, de Cabletagna. Y no es tanto un favor, no solo para nosotros, sino para ellos mismos, para la familia que quiere ver a los. Mismos. Sí, también porque les das otro tipo a la transmisión, ¿no? Y hay que ser responsables. Claro. Estamos en etapa provincial, no estamos para improvisar con no poner los números y hacer la lista sobre la hora, muy diferente a Ventín, a los delfines y a lo conjunto de Defensor Dama, que nos trajeron todas las listas completas. ¿no? Completa, con numeración. Acá llega el Aime de nuevo, descuenta la pelota. Eso, esto sí es un problema para San Andrés y no va a ser un problema para ahora. Va a terminar siendo un problema porque los dos centrales no me convencieron. Ni mamá ni primero con Guerrero y después entró, si no me equivoco, Sosa, creo que era el central. Y no, sí, no me, termina, no me que, termina convenciendo. Creo yo que San Andrés gana porque tiene más físico, por ahí más preparación. No, hay diferencias pero... en el equipo, Roberto. Ajá, es un equipo de primera división regular el San Andrés con buenos futbolistas y con un equipo como el este es Gino Ray no que le claro. va a pegar mira mira pa, viene por acá primer sombrero segundo sombrero que pasa. el un siguiente ese, ese fue el el otro y tocó la pelota y mm, definió de bien Gino Mamani no para sí. poner y cerrar el partido ocho goles a dos mm -hmm. con este partido se abría la jornada la, fe, la jornada dos o sea la, el segundo día y tendría que fecha ajustar a nuevamente no en defensa el conjunto de San Andrés no porque te decía no Son un equipo más sólido con más físico pero que dejó bastante endeble el tema defensivo Sí, yo creo que los dos centrales están al debe en, en San Andrés. Claro, o sea, en dos llegadas marcan los dos goles el conjunto sí, de los y Un pares. equipo de los palos no te puede entrar tan fácil. San Andrés ofensivamente creo que trabajó bien. Tampoco le puso mucha, mucha resistencia a los palos. No es que San Andrés haya goleado a algún equipo parejo, no. Pues hay, hay muchas diferencias entre un equipo y otro eh, que han jugado esta primera fecha de la Copa Perú. Creo que los palos tendrá que lastimosamente tendrá que recurrir a refuerzos si quiere mejorar, ¿no? Sí, obviamente. Porque con este equipo, desde 8 de para arriba a todos los partidos, ¿sabes? y como tú lo dices siempre y haces este, este, este hincapié en este detalle de los goles a favor, eh, este detalle no es menor, que tenía un equipo como Los Palos que terminarías ganándole eh, por goleada y con esto eh, haciendo de que el equipo... Eh, y eh, termine eh, los palos definiendo quién clasifica por los goles que le meten. Claro, ¿no? y sería también un poco triste en ese sentido que te llenen tan, tantas veces no la canasta, si se puede decir así. Claro, porque o sea, campeonar eh, o, o quedar segundo para participar en la etapa distrital de la Copa eh, Provincial de la Copa Perú y no eh, hacer un buen papel, venir y comerte. Mira, imagínate que también le va a tocar Ventín, le va a tocar Real Sociedad, que son equipos más fuertes. Así que vamos ahora con el segundo partido, me dice el director. Ya este partido es del día sábado, ¿no? Eh, Huracán de Capanique con los palos. Arbitraje de tuyo, ¿no? El árbitro tuyo, ¿no? Sí, el árbitro era tuyo. Pedro ¿no? tuyo. Y veíamos ya aquí en este partido jugadores conocidos, ¿no? En la Liga del Cercado. Sí, Alan Encinas, eh, jugador del Valle, Jorge Gavancho también. Eh, Giscar Ferreira también en los palos. Giscard el Ponio Libera. Oliveira en, en los palos. Oliveira. Es de la selva, me decían. Sí, ¿no? sí. De, 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 es charapa, le dicen al chico. Como bajito le pusimos el pony ahí, en la, justo en la transmisión, ¿no? <laughs> eh, pony. La gente se por, veía. Un, ¿eh? Sí, por un momento, mucho mejor eh, los palos. Creo que hasta que Calderón, el defensa de Alfonso Ugarte, que no jugó mucho en Alfonso Ugarte, pero sí jugó, jugó un partido, uh -huh. lo que le valió ser refuerzo de este equipo, los palos. Mientras Calderón estuvo en la cancha, el partido de los palos fue bueno. De, logró defender como tenía que defender. Pero después. Cuando sale Calderón, se cae como un castillo de naipes, ¿no? Sí, desnudaron las falencias del equipo, ¿no? Con la salida de este jugador. El primer tiempo acabaría 0 a 0. Estas son esas del segundo tiempo. Mira, este es Axel Flores. Axel Flores, abusivo. Hmm. El perfil izquierdo. Tantas veces el perfil izquierdo. Tantas Lo importante es que dominar veces. los dos perfiles al momento de jugar al fútbol. Pero bien el arquero igual, ¿no? ¿eh? Que salió a cortar el balón, ¿no? Sin mm, quitarle sí, un el Sí, sale bien, sale sí. bien. Este es otro pelotazo. Va a salir el arquero. No se habla, ¿no? No, sí, ahí hubo... Cristian González es el arquero de... Descoordinación. De Huracán de Capanique. Este es el Pony Calmet, otro futbolista que tiene el conjunto... Otro Pony, ¿no? Sí, y ahí <laughs> no, se, gato, se, molesta, se molestaba Rondón porque no le daban la pelota sí. al buen eh, Rondón, ¿no? Mira, está buen mal. Ah, ahí. Muy Cristian bien. González le pega despacio el jugador Oliveira al arco que defendía el portero González. ¿No? El gol va a llegar en el minuto 71, 70, 69. Mira Gisca Ferreira, cómo le pega. Le pega fuerte el balón, viaja al arco. Es un golazo lo que hace sí. el exjugador el ex de Alfonso Ugarte. Tremendo también. golazo. ¿eh? Sí. sí, le pega fuerte, le pega seco. El balón se clava en el segundo Eso palo. Es técnica pura. Sí, después tuvo una más, le pega acá y esta vez sigue responde Cristian González en dos tiempos. 80 minutos, parecía que el partido se cerraba 1 a 0, pero acaba de llegar el desborde, el centro sí, de Gales, la Flores, ¿no? y el cabezazo del Pony para colgar al arquero que tenía un parecido muy similar a José Santander, ¿no? ¿no? Sí, una financiera. Sí, sí, Santander, <laughs> era un agente nomás, no era un banco. Santander de, Santander de los palos. Santander de los palos. Ahí llegaría Ahora, el gol de Calmet, Este es otra vez Calmet, va a filtrar un pase, va a tirar el balón y ahí es el pato Carrasco. Fabricio Carrasco le pega fuerte, fusila al portero y marca el 2 a 1, mira, 81 del empate, 86 ya hacían 2 a 1 el conjunto del Huracán de Capanique, volteaba el partido, partido que parecía cerrado. Fue una rafa de goles, ¿no? Lo último uh -huh. que pudo concretar, ¿no? El conjunto del Huracán de Capanique. Otra vez Axel Flores vuelve a meter el pase. El, el balón cruzado ¿ah? de este chico es el que había entrado recién es el 10. Este es eh, Maylor Castillo. Maylor Castillo, ¿Sabes sí, qué? Que este re... me has acordado un poquito al que Benjamín termina perdiéndolo por goleada con un bolito, le ah, cae por... uno, otro, otro y me parece Mira, el que no lo quiero. Y Axel Flores con cierto drama termina marcando el gol, ¿no? Eh, nada que reclamar, Axel Flores hay que afinar la definición, ¿no? Mm. Y este equipo también ahí, o sea, Huracán sí mejor, un poquito más parejo los dos equipos, pero creo que a ambos les está faltando precisión para, para poder competir al nivel que están, que hemos visto los equipos del día domingo. ¿no? Y un es partido, el campeón de Pocoyay, ¿no? Sí. Este Huracán de Capanique. Un partido eh, que creo que fue un poco más parejo que sobre el final... Eh, se decidió por los goles, pero fue un buen partido porque cinco goles nos regalaron tanto Huracán de Capanique como el club de la Unión Los Palos. Creo que hasta ahí todo normalito, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí normalito. Vamos a presenciar los partidos del día domingo y para esto eh, vamos a pedirle al nuestro director. Vamos a una pausa, ¿te parece, Roberto? Y sí, volvemos vamos a una ya pausa. con Ventín frente a Real Sociedad y venimos también con el partido del Defensor Tan. Bastante buenos goles, ¿eh? sí. sí, Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Cable Tan Nada Deportes. Deportes. Las mamitas las engreímos todo el mes con Cable Tacna. Adquiere cualquiera de nuestros planes dúo y llévate un mes de TV Cable totalmente gratis. Sí, más de 100 canales y más de 60 canales en HD para ti. Porque Cable Tacna siempre piensa en ustedes. ¡Feliz día, mamá! Te desea Cable Tacna. Saluda a Juan Carlos Nieto, director técnico de fútbol, hoy trabajando con la Academia Cabletagna Escarlata. Para hacerte la invitación eh, que nos puedas acompañar los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde en el campo Top Golf y también hacer eh, una invitación a los nuevos usuarios que hay una promoción del 50%. Academia Formativa. Cabletagna Escarlata. Te esperamos, inscríbete. En Boticas MegaFarma estamos comprometidos en velar por la salud y la economía de nuestros clientes con precios bajos y productos de calidad. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ubícanos en la avenida Basadri Forero sin número. Mercadillo Bolognesi, interior 53 y 105. Esquina con la avenida Coronel Mendoza. Consultas al 921-333-896. Boticas Mega Pharma. Profesionales que cuidan tu salud y la economía de tu familia. Cable Tagna Deportes, compartimos tu pasión, la información deportiva del momento, local, nacional e internacional, todos los partidos de la Liga Distrital en Cable Tagna Deportes, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, en tu canal 45.4, Cable Tagna TV. Ya estamos de vuelta aquí en Cabletagna Deportes. Me está fallando un poco el carro, Roberto. ¿Tú qué crees que puedo hacer? Sí. Ya de, creo que tengo que cambiar de carro, ¿no? Sí, tienes que cambiar de carro y también de cable. ¿eh? Te cuento. Para toda la gente que quiere participar de este gran sorteo por el auto 0 kilómetros que va a sortear Cabletagna a final de año, lo único que tienes que hacer es contratar con Cabletagna, pagar todos tus recibos puntualmente. Y como lo decía, ¿no? a finales de este año serán partícipes de este gran sorteo por el auto cero kilómetros, sorteo que solamente realiza Cable Tagna para todos sus abonados. Ya saben, si quieren un auto cero kilómetros, paga puntual, a más pagos puntuales, más oportunidades de ganar este auto que solo te lo da Cable Tagna. Ahora vamos a hablar de lo que habíamos prometido en el bloque cuando cerramos el bloque anterior. Vamos a hablar de lo que es el Defensor Tagna y el conjunto eh, de la Real Sociedad y también en el orden de los partidos que están, ¿no? Primero, el partido que cierra el, el, el día sábado, la jornada del sábado, que es Juventud Cenepa Municipal 1, sorpresa. Sí, yo creo que sí. Para ah? ti sí. Para mí sí es una sorpresa. Para ti sorpresa. Sí. Bueno, para mí creo que, como lo dije yo en transmisión, ¿no? Municipal tiene buenos jugadores, se ha reforzado bien, pero Cenepa tiene. Experiencia en torneos de Copa Perú y no, que esta experiencia le ha terminado resultando bien porque le ha ganado un partido. Además, de entre. cierta forma, influye un poco la localía también, ¿no? ¿Tú crees? Que en Piotrón influye también la cancha y lo vamos a ver cancha. en el segundo gol del de Juventud Epa con el error del arquero. Así que cuando quiera el director, sobre imágenes, vamos comentando Juventud Epa 2, Municipal 1. Pitaba, el árbitro, si no me equivoco, que el que terminó arbitrando fue el portero, el árbitro Rosas, ¿es el que, el que arbitra? Henry Rosas. Uh -huh. oh. Ahora, eh, Fidel Medina, vamos a hablar un poco de Muni, ¿no? Podemos desplegarnos un poco municipal. Que y contó en el arco, no contó con Santander, detalle que no va a ser menor. Sí, eh, no contó con Santander. A la derecha eh, Catacora, Tampoco que era el normalmente, normalmente el central. Fidel Medina es el primer central. El segundo eh, también estaría por izquierda Vera. Y el otro central es Nick Nick Céspedes, Nick Céspedes, ¿no? sí. En la volante sí cambia, ¿no? Gino Mamani. Perdón. Eh, no. Davis, Davis, Davis Céspedes con el... Danilo Giglio, eh, los volantes. Claro, que después terminaría saliendo muy pronto en el partido, ¿no? En el primer tiempo. Y acá llega sos... el primer gol. Mira, pelotazo largo, sale a nada el portero Ticona. Sí. Y ahí el pescadito Ruiz. A cazar mariposas. Que es gole... jugador, goleador del Napoli, del Napoli Junior. El Napoli Junior. Y goleador sí. del distrito de Ciudad Nueva. Que, que ha sido refuerzo se... de Es segundo sí, ese mira, de Napoli. Mira cómo pica bien al vacío, encuentra bien la pelota, gana bien el cabezazo. Buen, salió ¿verdad? mal el arquero y termina cabeceando. Ruiz, este es Catacora, va a meter un pase, mira, buen servicio Juanina, mira. Va a ganar la pelota, Juanina, Juanina por encima, se Juanina fue Juan que era y de incertidumbre saber dónde iba a terminar jugando, ¿no? Y finalmente sí. se decide Juan por Juanina de Municipal. Y y el chiquito eh, Ramos, Luis Ramos Navarrete, Luis Ramos. que terminaron siendo los puntas en el conjunto de el municipal, otra vez se salvaba palo de nuevos se pierde el gol de cabeza al municipal, parecía que no quería entrar fue Davis el que cabecea otro pelotazo largo a la espalda, así complicaba el conjunto y se va a quedar Catacora, va a terminar sacando la pelota para el Deportivo Municipal, no había hecho mucho Cenepa pero había sabido jugar el partido, este es Ruiz se la va a entregar hacia el otro lado para juventud Cenepa termina regresando y acaba vendiendo la sí, falta fuerte, mira, Toc oh, para abajo sí. al suelo Sí, Así es. es la Copa Perú también, no se juega fuerte. <laughs> Ese editor tenía que poner esa falta, ¿no? no fue, fuerte, claro, fue, fue, fuerte, fuerte. La, fue fuerte la falta. Fue fuerte de... la falta. Sí, no, el árbitro fue Juan Ortiz, me estoy equivocando. Juan, Juan Ortiz. Ortiz. Sí, Juan Ortiz. Tiro libre de Cinepe, este es Jiménez, la va a tocar, jugada preparada, el remate lo respondía bien, tranquilo, bien, ahí, Ticona, en esta tico... en esta ocasión puso bien las manos. Eh, ¿No hizo buen partido Danilo Gilio? No, bueno, no, no, hizo. y termina siendo cambiado por el suboficial, ¿no? Sí, no, el sub Elías que también mira casi marca un golazo y yo dije, sí, se va a animar, ahí? se va a animar, le va a animar y se le pega ahí y oh, por poco termina sí. eh, venciendo al portero Marcos Mollineo, que reclama que nadie lo marca. Claro, tuvo que sobreexigirse ahí el portero para también lucirse Mogineo, con esa tajada. que ah. también es policía, si no me equivoco. Sí, ah, mira tú. También es policía. Bueno, buen dato. Balonazo con zurda que va a tirar el conjunto de el municipal, la pelota que va, esta vez con derecha le pega Davis Céspedes, el Todos balón que cae otra vez al palo, ¿el ¿no? sí otra varias. vez el palo termina salvando, sí. mira el remate de, de Davis, va y choca en el palo, se había pasado Mollinedo que aéreamente no, 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 no hacía buen partido. Otra vez Ruiz, mira. Viene esta, ahora sí sale bien Ticona sí, con los pies, con atiende todo, bien al ¿no? peligro. A, a matar o morir. Uh -huh. Y sobre el final va a pasar esta mía ¿dónde sale el arquero? ¿Dónde salió el arquero? Y la termina sacando el defensa ahí de Juventud Cenepa. Se salvaba el conjunto de Ciudad Nueva. Estas son las imágenes del segundo tiempo: pelotazo para que vaya Ruiz. Otra vez sale bien el portero Ticona, despeja bien con los pies. Ya estaba jugado Municipal en ataque intentando encontrar el descuento. Claro, ¿no? de hecho, y tendré... eso jugaba la vida prácticamente, ¿no? Para buscar el empate y por ahí no el gol de la victoria. Hay que decir que todo juega, ¿no? Porque hubo varios tirados en el suelo. Acá lo querían agarrar. A este es el chicha calizada. A mí me gusta cómo juega el chicha Calizade. Sí, no que en sí. esta ocasión golpea a, a, a Davis. No, a, la, Nick Céspedes, a Nick A Nick Céspedes, sí. ¿no? Saca rápido ticona el balón que va a encontrar ahí a, a Ramos. Este es Nick otra vez. Céspedes, balón Salud. para atrás. Ticona y mira, mira lo que va a hacer Ticona. Mira, 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 lo que va a hacer Ticona. La jugada del gol. Mira lo que va a hacer se Ticona, resbala. se equivoca y Ruiz sí. define. Fácil, fácil, fácil Ruiz al minuto 36 ¿no? venía el gol para el conjunto de Juventud en EPA. Error del portero. Horror del sí. portero Ticona lo van a levantar porque se equivocó horriblemente, ¿no? Mira, engancha, se ahí resbala va. y va Ruiz ahí solito. En regalo, ¿ah? ¿eh? Tiene que empujar sí, la pelota. Un este regalito. Es el remate. Este zurdo, el, el que tenía, es, era Chalo Morales, ¿no? El zurdo. Morales, y sí. Y también la... era refuerzo Ajá. del conjunto del de Deportivo Municipal. Otra vez el portero que también es zurdo, Mollinero. Recordar los fichajes, ¿no? O sea, se fichó al jugador revelación del torneo, como lo era el Chalo Morales y al jugador. Mira del el pase torneo, que ¿no? va a meter Chalo que acá, la pelota que va a rebotar, gana bien Elías. Va a terminar rematando. Remata la pelota que rebota. Le queda Juan Nino Orbegoso que define por abajo de Mollinedo. Sí. Ya no había reclamo porque Elías le pone bien el cuerpo. Le gana bien la pelota. Y te decía, ¿no? Medio gol era de David Elías, ¿no? Porque y quedaban, la sí, quedaban la 19 minutos ¿ah, para jugar. Sí. Mirá, porque empieza la jugada bien acá. Gana, ¿a dónde salió? ¿A dónde salió? Y la termina sacando, Abril. Que tú lo entrevistaste, a Abril, ¿no? El defensa del Cenepa. Sí, sí, ¿no? Al buen jugador que tiene este conjunto de Juventud Cenepa, ¿no? El campeón de Ciudad Nueva. Sí, que hizo bien los deberes, le ganó bien a Deportivo Municipal por dos goles a uno. Creo que Ruiz me parece una muy buena alternativa. Eh, en ataque, tendrá que bregar fuerte el municipal si quiere salir de, ese, de esa zona clasificando, o sea, porque ha juventud, perdido ¿no? un partido directo con sí. Juventud en el país, y sobre todo porque también buscar quedar primero para evitar a, a Ventín o, oh, o en, entre comillas a Ventín o al Defensor el, Tacna. El, el, Bentin o Real Sociedad son muy fuertes, ¿no? Hay el que pueda clasificar ahí. Sí, sí, son equipos que, que han estado jugando bien, ¿no? Ahora vamos con el partido del Defensor Tacna, que el equipo de defensor se complicó mucho, creo, contra un equipo de los delfines. No vas a hacer el chiste de nuevo, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Aplaudiendo a los delfines. Pues no, parece, no parece un delfín, ¿no? Ese <laughs> es el delfín. Debe, debe estar extinto ese delfín, ¿no? ese delfín. <laughs> De la prehistoria era. Sí, sí, sí. Suerte, suerte que se lo comió un dinosaurio. Un cocodrilo, <laughs> se presentaba un reclamo para que nos hicieron la gente que nos, nos vio la transmisión y que lo hacemos a la gente de los equipos y de la liga, ¿no? Los equipos no pueden tener camisetas tan similares. No, ¿no? Lo dijimos en sí, la transmisión. Se confunden siempre un poco en las imágenes. Eh, Hablan las imágenes. Sí, ¿no? Eh, y también o sea para los para los árbitros Ajá. el tema de... salvo el tema del short blanco por ahí pero igual 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 ambos eran rojos mira sí. y, y el partido empieza a... y empieza rápido eh, los delfines creo que sabe que tiene que dar el primer golpe porque el defensor se le iba a venir con todo y mira dio un lateral viene el lateral la tiran al área va a buscarlo atencio el balón le va a quedar a quién en al 12, no, a el ¿no? Armamani, Que pega bien no, no, Mamani lo defiende sobre Castro. Buen gol de los Delfines, que rápido, no, rápido encontraba el camino al gol, ¿no? El Armamani ponía el número 12, mira el primer cabezazo lo pierde Joaquín Torres le gana la posición, termina sacando el pase atrás a Tencio y le queda ahí el Armamani que defiende rápido, nada que hacer Castro sí. en primera el remate fuerte disparo, ¿no? Del el balón de, alto de la Alianza. Faltarían 24 minutos, todavía no pasaba nada, el defensor no encontraba el gol, hay que decirlo, el defensor hasta el momento el gol encontró primero el gol, luego encontraría el fútbol. Porque no encontraba el fútbol, no, 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 sí. no le pasaba bien ni Saúl un Reyes. Un partido bastante empático, ¿no? Para el conjunto de defensor Tacna, que nos tiene acostumbrados, ¿no? Normalmente a marcar, goles, a marcar goles rápidamente en los partidos. Sí, no solo marcar goles, sino por poner su ritmo, ¿no? Y ahora los Delfines. Y le tocó empezar de atrás también, ¿no? Uh -huh. Recalcar eso porque no había no había empezado perdiendo sí. en el año. No había empezado perdiendo. 33 el año, minutos todo seguía igual. Este es eh, el pase de. De, y le va a quedar ahora a Gino a y lastimosamente el portero del Pozo, Bruno del Pozo. De buena actuación sí. hasta, el, hasta el, el tema de dar los goles, ¿no? El primer gol. Sí, creo que, que se resbala, la cancha le... sí. también le jugaba la mala pasada. Viene el pelotazo acá que tira el conjunto. La repetición del, sí. del gol. Remata y el arquero nos tiene un, un pequeño error. no Fernando Castro había metido el pase, el rebote le había quedado a Gino, a Piero Tejada, que le pega bien de derecha y eh, marca el gol no el empate eh, ya le hacía la tarea fácil a los 33 minutos al conjunto del defensor eh, Tagna, no vendría esta jugada que es jugada anterior no donde se termina cayendo esta es la jugada que yo le pedí a repetición Joaquín Torres es sí, sí, antes sí. del gol de mira el golazo que de Fernando Castro Ajá. y se ahí termina lesionando Joaquín Torres ¿no? Joaquín Torres sí, sí, ya en el segundo se tiempo, tiempo vendría sentido. vendría este golazo de Piro Tejada mira dónde la pone Qué joyita la de, la de, perdón, la de Gino Llerena, el zurdo, ¿no? Arma bien, creo que es la única jugada, bueno, la, la primeras jugada en el partido colectiva del defensor Tagna que entró tocando, tocando, tocando y definió bien por arriba el, el jugador Gino Llerena, el lateral izquierdo, que jugó muy, buen partido ayer, le faltó un poco quizás llegar mejor con los centros, pero define muy bien, tras una muy buena jugada colectiva del defensor tal. Sí, para ayudar a su equipo a ir sentenciando el partido, ¿no? Para que no se le pueda escapar, Pase ahí eh, adentro el balón que lo coloca, mira, ven la, sí. la más caricia. Que, más, la, que, más que un fierrazo fue colocado el balón, ¿no? Con bastante técnico. Y ahí viene el momento musical de, de, la, de la tarde. Sí. Bueno, te Hay que decirte que un sol ¿Aún? más de ritmo, Roberto, Cántalo, para el pam, 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 ¿no? Saúl Reyes, Decimos ¿no? <laughs> a la gente que, que, le, que le gustan las transmisiones en vivo. Tienen ahí el video. Pueden ver el gol. de 9 de área sí, también, ¿no? ¿no? Saúl Reyes um... es en la, nueva, en la nueva canción del playlist del narrador. Exacto, Pero Roberto, tienes que, meterle, tienes que meterle más, más puncha al pam <laughs> pam. Pan, pan, Ahí le la... vamos a meter un poquito. Sí, porque un sol más de esto. Pasco, ¿no? A Pasco lo están esperando mucho y Pasco todavía no. No sé, ¿no? Parece que entrara presionado con la con la necesidad de hacer goles, pero todavía no se le abre el arco a, a Pasco, ¿no? Sí, ¿te acuerdas el partido que gana el conjunto defensor dana por goleada? ¿Contra quién fue ese partido? Contra el semillero Bolito. Semillero Bolito, Bolito ¿no? Sí. Que se falló en, en las últimas como unas dos o tres, ¿no? Casi consecutivas. Sí. Y buen partido del portero Bruno del Pozo. Bruno del Pozo. Sí, ¿no? Eh, más allá del tema de los goles, muy buena actuación. ¿no? Si el partido termina 4-0, es por el arquero. 4-1, 4 4-1. Porque pudo haber terminado tranquilamente por 8 o 9 goles. ¿eh? Te hago la pregunta, ¿te sí. gustó el defensor Tagna? No, no termina convenciéndome. Más allá de que gana por, gole, por goleada, ¿no? Y todo, pero no se vio qué una. ¿Qué falta una al versión? defensor, Roberto? A ver, en, tu, en tu perspectiva, eh, viendo ya tantos partidos del defensor Tagna. ¿Qué es lo que le falta? Yo creo que le falta tener un poco más de contundencia, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto tiene un buen juego por ahí colectivos, asocian bien, ¿no? Por ahí también con Alonso, Dávila, pero queda pendiente por ahí el tema también en cuanto a recambios, me parece. Me parece que extrañaron demasiado a, a Joao Herrera. Ay, el pase, el pase no sé, da sorprendente el primer tampoco, pase, tampoco, ¿no? tampoco, de sí, el el, de... la salida limpia que de... se le da a Joao Herrera porque sí. tiene más paciencia, es mucho más técnico para jugar por los costados, distribuir el balón. Asker es bastante bueno recuperando la pelota, mucho músculo, balón aéreo, choque y fricción. Pero dentro del primer pase, la gestión del juego, cuando empieza a gestar el juego el defensor, eh, Fabio Herrera no, es, el, es el que conduce. Y no, y no hay otro más en esa posición. Sí, no o sea, hay que ver. Creo que todavía en uh, este tema. con esas características, ¿no? Se ha notado un poco que cuando tenga partidos así cerrados al defensor, necesita tener variantes que le permitan abrir el partido. ¿no? Sí, mandarle saludos ahí a Joe Herrera. Esperemos que prontamente cicatrices a. Lesión que tenía ahí, ¿no? Este, te, me dijiste que tenía siete puntos. Siete ¿no? Acá, puntos. Sí, en la barbilla. En la barbilla, ¿no? Así sí. que bueno, tendrá que tendrá que esperar por lo menos, quizás esta semana ya puede estar hábil para jugar. Eh, pero de todas maneras, no, no, solo, no solo es Joao Herrera, creo que hay puntos que el defensor debería buscar. Eh, Partido un poco bajo también de Alonso sí. Dávila, ¿no? Reforzarlo de, de cierta forma. No sé si bajo de Dávila, pero creo que mm. el defensor no encontró el juego y cuando Dávila eh, no se encuentra con la pelota, porque es un jugador que tiene mucho... Mucho fútbol, y si es que no se encuentra él con la pelota, eh, le cuesta mucho el hecho de, de, de salir a buscar atrás la pelota, llevarla de atrás para adelante. Mucho más, más cómodo y con mucho más resto físico y más explosión en zonas de ataque, porque en las zonas de ataque es donde David la demuestra su valía. Ya lo ha demostrado. Eh, quien sí hizo un buen partido, me parece, fue Saúl Reyes, ¿no? Marca un gol incluso tuvo que jugar un poco más retrasado para buscar el mismo, ¿no? Para buscar el balón y desde atrás también lanzaba muy buenos pases a sus compañeros. Repitiéndole una frase tuya que sueles decir, son recursos que tiene son Saúl los Reyes, los... Sí. se disuelve ir para atrás, o sea, busca y entiende muy bien el juego donde cuando el balón no llega sí. a la zona o no le llega a los pies, tiene la capacidad de ir a buscar el balón fuera del, del, del área, asociar. Me encanta bueno, cuando, no, cuando... No se cuando, queda en su zona de sí, confort. Me, acuerdo, me, me encanta cuando Reyes juega a un solo toque, ¿no? Le dan la pelota y un solo toque distribuye lo que le da velocidad al juego al que juego tiene, juego, que tiene el defensor Tang en ataque, entonces esto te permite, al tener más velocidad, tener más espacio y más tiempo, detalles fundamentales claro. para poder generar un ataque y para generar goles en un equipo de fútbol. Buen partido, eh, creo que sí, sí de Reyes, buen partido también de Delfines, que no fue un rival fácil no, para no, no. el conjunto del S defensor. Salieron a proponer, ¿no? ¿Hasta donde pudieron también? Ahora, en la una de la tarde se jugó el partido más importante, eh, o bueno, el partido con, más atractivo, del día domingo. Bastante ¿no? Real, caliente también, ¿no? Sí, Real Sociedad, que... que se ha reforzado bastante Real Sociedad con el conjunto eh, de Ventín Tagneroica, el Chelsea... El, el Chelsea tangneño. El Chelsea de los pobres. Esto, <laughs> el Chelsea ¿no? El Ballet Azul. Entonces vamos con imágenes del director de este buen partido entre el conjunto del Ventín Tagneroica con el conjunto del Real Sociedad. Que la hacía de local en Ciudadanos, ¿no? Sí, ¿no? Es igual, su igual campeón siempre, import, siempre importante, ¿no? Y varios refuerzos, vamos a mencionarlos con imágenes. cambio harto Real Sociedad, ¿no? ¿eh? Primero cambió de técnico, cambió de cara. Juan Carlos Nieto es quien lo dirige. Empezando por el arco, no estuvo Gael Suárez Le preguntaremos a Gael personalmente qué pasó. O pero le preguntaremos. En el a Juan estadio, ¿no? Sí, pero no estuvo ni el listo de Siendo el arquero que le ha dado la clasificación al Real Sociedad. Claro, titular, sorprende. ¿no? Sorprende mucho. Y Gael con, con, el, con Ucharico van por la edad, ¿no? Claro, sí, Son sí, no, un arquero joven. También. Sí, cercanas las edades. Ucharico reemplazaría a Suárez en la defensa. Un conocido del defensor Tacna, ¿no? Paul Vidal. Paul Vidal. Paul Vidal, ¿no? que era el central ahí. Justo ayer vamos a hablar del gol de Rodrigo Salas. Buen pase de Cuquín Sánchez. Lazos, ¿eh? Y viene Salas Go y lazos, acaricia ¿no? la pelota, la manda. Se saca, arco. se saca bien al arquero y luego define, ¿no? Creo que se apura más y salida. Change, también, sí, también. se apura también porque también venía un poco. defensa cerrando y no iba a llegar tan cómodo Rodrigo Salas para acomodarla. Buen pase del, de, de Sánchez. Juquín Sánchez. Sí, sí, de <laughs> Ricardo Sánchez. Pero te decía. Ha cambiado mucho. Paul Vidal, Aarón Aguilar, los defensas. Sí, ex jugador de... Ugar, del lugar. Carlos Tello en el otro lado, eh, lateral derecho, y el lateral izquierdo eh, del equipo era Larico de natividad. Martínez, Sánchez, ambos de natividad. Eh, Dalmer Quispe que sí es de Real Sociedad y arriba Rodrigo Salas, ¿no? Rodríguez ah, que estuvo sí, Ríos, en el conjunto. Ríos de también, ¿no? Sí, Ríos también. ¿no? Leonardo, Leonardo Ríos. Ríos. También por el conjunto que ha sido defensor Tangna, ahora estaba jugando para... Me parece que es el partido más chato. Mira, acá empieza Villalobos, estoy en la primera. Le termina ganando la posición a Tello. El, el primer abusivo sí. ¿no? de la tarde. Y viene al centro y acá aparece Kevin Laura Cueva. Buen cabezazo. Golazo. Sí, lo deja caminando a Ucharico, que falla igual que el arquero municipal no en tomar la pelota. El lo gol es muy, muy similar, ¿no? El sí, gol, parecido, ¿sí? salvo que lo dejó a medio camino a Ucharico. Yo, decirlo, yo tengo, tengo conflictos con decirle a la gente las cosas que yo pienso. Ucharico basta de pegarle a los compañeros, ¿no? sin pelota, sin razón. Ah, en esta o sea, última sí. jugada. No solo en la última. No no solo en la última, en la liga distrital también, le dejaba cariños a, la, a los chicos, eh, Dios no entiende que pueden ser tus patas todo, o si son amigos se juegan de esa forma, uno lo puede ver, nosotros no lo sabemos, pero no le puedes estar dejando la pierna al rival cuando pasa por tu costado, no puedes intentar incitar, acá se equivocó Charico, mira, pierde la lanza el balón a una zona donde no está, sí, pierde no, la pelota. No lo aprovecha bien, bien también, ¿no? Sí, ¿no? Sí, finalmente fue ahí. bien marcado por los defensores que como vemos recuperaron a Aguilara, Me gustó sí, el partido fue de, de Aguilara. y del gato Martínez, recuperando, recuperando muy buen partido. Sí, como lo decíamos, ¿no? El jugador que se ensucia el Oberol, ¿no? Sí. <laughs> ahí está el, el, este es el segundo tiempo, mira este remate que termina chocando en el palo y ahí está en offside en eh, sí, Kevin Laura que marca pero ya sí, Julio Cáceres sí. el árbitro principal. Sí, este que manejó partido. bien el partido. Sí, me manejó parece bien bien buena actuación. Sí. Buen partido de Julio Cáceres, eh, pero o sea, hay, hay que ver ¿no? o sea, este equipo del Ventín con eh, Maita en el arco. Atrás Banana Franco con eh, Raulinho Panta. Sí. Por izquierda Chambi, por derecha, eh, por derecha estuvo Tuesta, al Tuesta. centro Dominic Vázquez con Ricra y, y tu amigo Jordi. Jordi eh, Cordero. Y arriba Villalobos por un lado, en el otro lado estaba. Fue bastante rápido este Villalobos. Sí, en el ¿no? otro por lado ahí... estaba Piero Flores. Ajá. Piero Flores y Kevin Laura de, de delantero. Mira, ¿no? mira, mira esta de, de, de Ucharico. Innecesaria. Sí, esa es a Kevin Laura. Innecesaria, innecesaria. ¿no? Innecesaria porque después la gente se caldea, se caldea. Mira qué buen cabezazo. Y ahí estaba Piero Flores, Piero Flores, Piero Flores. Piero y bien, Ucharico. Sí. Ahora sí, sale, pone toda la humanidad y ataja. El remate, ¿no? Piro Flores que no trascendió en el juego, para nada. No, yo esperaba un poquito más también de Piro, ¿no? Yo sobre es todo a mí características. que siempre esperas más de Piro Flores, pero no, en verdad. Uh -huh. Yo creo que no, no, no ha hecho buen partido. Otra vez Cordero para cerrar el balón, cabezazo de Laura, el balón termina yendo Vas hacia a afuera. Cerca, sí. ¿no? Después entraría Guadalupe, ¿no? Guadalupe, sí, que no es el cuto. <laughs> entraría Guadalupe. Este es el balón que le va a quedar ahora a. Al zurdo Villalobos, lo van a terminar cerrando. Bien, bien, Martínez, Martínez, sí. bien Martínez, providencial, acá, ¿no? Sí, acá le pega Villalobos cerrando la pelota, despeja a Martínez de nuevo. Ya defendía al Real Sociedad con todo uñas y dientes el partido. Acaba de venir la bicharico, que me parece una estupidez, que si el árbitro cobraba penal, y no pasaba final, nada, Martí. mira, no pasaba nada. Una especie de tackle le da, sí. ¿no? No pasaba <laughs> nada, ¿Sería sí. Un, un tackling lo sí, que pasa. Mira, ahí le advierte Julio Cáceres, pero si le cobraba penal, no pasaba nada. No sé sí, no si sí, el director me puede dar una repetición más de esa última jugada, no sé si, si puede. Ahorita justo lo va a hacer sí. para poder... Para poder analizarla con con detenimiento, no la jugada, porque me parece una estupidez, con el respeto que merece el público de Cabritán, una tontería de, de, de Marco Ucharico. ¿no? Mira, viene la pelota, el balón va a pasar. Eh, la siguiente jugada no nos no va a permitir el director. El balón va a pasar, mira, es minuto 96. Pelota agarra, muerta, mira, no ¿dónde está cordero, ya se frenó sí. y va y lo ataca. O sea, es innecesario. Yo creo que hasta es entendible la molestia de Cordero al final del partido. Sí, que lo fue a buscar. ¿eh? Claro, lo fue a buscar. Yo estuve ahí en medio. Fue a por buscar, el... ya acababa el partido. Julio Cáceres, de hecho, le dice a, a Ucharico que eso no lo tiene que hacer. Yo recuerdo un partido de León de Huanco con el conjunto de Alianza, donde el arquero Jaime Muro, eh, cuando cae, coge la pelota, cuando cae, le mete un puñete a José Carlos Fernández, el árbitro bien a, ayudado por su asistente, cobra penal. Y el balón estaba en otra zona. El balón estaba dentro de la cancha, pero estaba en otra zona. Entonces, lo que, lo, que, lo que dice el reglamento es que si la falta se da, siempre y cuando el balón esté dentro del campo, eh, se marca la falta donde ha sido. Y si la falta fue en el área, eso era penal. Era penal. Era penal para. para ya habla tiempo para hablar con Julio Cáceres y preguntarle qué vio él que estaba más cerca. Y finalmente también, bueno, después del partido que se llama este con acto de bronca, queda felizmente en la nada, ¿no? Porque hubiera sido de consecuencias peores, ¿no? Sobre sí, todo pero lo, para, lo que se quejaron también los para jugadores de Real Sociedad es que los, los jugadores de Bentín les estuvieron hablando mucho todo el partido dentro del juego. Mm. Diciendo, ¿para qué corres si no vas a ganar? Te vas a eliminar, te vas a ir rápido. Eh. Claro, un partido ya o sea, que se iba jugando a la boquilla. Nosotros jugamos, ¿no? sí, ¿no? Trabajó sí. mucho la boquilla el, el tema del Ventín. No le funcionó esta vez porque hay experimentados, ¿no? El gato Martínez, Martín, Sánchez, Sánchez, el mismo Paul Vidal, son jugadores de experiencia. Aaron Aguilar también que muestra sí. bastante seguridad. Me parece que fue el punto más alto en la defensa de Lugarte esa temporada. Sí, el punto más alto en la defensa de Lugarte, pero yo creo que sí... Partido de Copa Perú, ¿no? con estos detallitos picantes que le dan sazón. Sazón, ¿no? A la, el fútbol macho, al, bro. Sí, es el fútbol macho, fútbol ¿no? macho. Sí, pero no, el no hay que perú. confundir que, que, que la Copa Perú sea un torneo amateur. Pues, o sea, no, te, no hay que confundirlo porque mm. detalles como este, como el de Ucharico, hacen que, que el, el partido se ensucie. Porque mira, si cobraba un penal ahí, el Real Sociedad iba a salir nos robaron. El árbitro el cobró a favor de Bentín. También. ¿no? Entonces, y complicas el partido por gusto, porque el partido estaba bonito, y se había jugado bueno, intenso, y hacer una, una, tontería que incita a la violencia, hay que decir no hay que incitar a la violencia, hay que, hay que, hay que ser, hay que ser, hay que ser vivo, pero fútbol el futbolista tiene que ser vivo y tiene que buscar la viveza, pero no puedes hacer eso, es una tontería, es una tontería, es una tontería. Yo no sé cómo lo ves, porque Charico es tu pata, es tu amigo, mi profe no, Mario, pero no. Sí, yo, creo yo no que... tengo nada como Charico, creo que es un buen arquero, excelente arquero. Habrán eh, cosas que corregir. Esto, Pero tiene que corregir algunas sí, cosas, unos detalles, definitivamente, ¿no? comportamientos ¿no? dentro del campo. No hay que confundirse experimentado con ser con ser abusivo, con intentar ser, ser, ser canchero y ser matón. pues ¿no? Sí. Eso no hay que confundirlo. Y lo que sí vamos a hacer ahora, vamos a ir, te parece, Roberto, vamos, sí, a, vamos a la pausa comercial y ya volvemos a hablar un poco de... ¡Alianza Universitario! César Vallejo, Melgar. Y el conjunto de La Vallejo. Semana Coopera, la que nos esperan los representantes. Cristal, esperan, también, ¿no? River, sí. River, Cristal River o River Cristal, ¿no? Está en esta, en esta, Cristal River contra. en Lima, ¿no? Y también debería jugar, va a jugar la próxima semana con Destroyer Cristal, pero ya vamos a la pausa y regresamos para hablar de eso. Nuestras mamitas las engreímos todo el mes con CableTacna. Adquiere cualquiera de nuestros planes dúo y llévate un mes de TV Cable totalmente gratis. Sí, más de 100 canales y más de 60 canales en HD para ti. Porque CableTacna siempre piensa en ustedes. ¡Feliz día, mamá! Te desea CableTacna. Hola, te saluda Juan Carlos Nieto, director técnico de fútbol, hoy trabajando con la Academia Cabletagna Escarlata. Para hacerte la invitación eh, que nos puedas acompañar los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde en el campo Top Goal y también hacer eh, una invitación a los nuevos usuarios que hay una promoción del 50%. Academia Formativa. Cabletagna Escarlata. Te esperamos, inscríbete. En Boticas MegaFarma estamos comprometidos en velar por la salud y la economía de nuestros clientes con precios bajos y productos de calidad. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ubícanos en la avenida Basadri Forero, sin número. Mercadiño Bolognesi, interior 53 y 105. Esquina con la avenida Coronel Mendoza. Consultas al 921-333-896. Boticas Mega Pharma. Profesionales que cuidan tu salud y la economía de tu familia. <coughs> Cable Tagna Deportes, compartimos tu pasión, la información deportiva del momento, local, nacional e internacional, todos los partidos de la Liga Distrital en Cable Tagna Deportes, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, en tu canal 45.4, Cable Tagna TV. Regresamos de la pausa y seguimos aquí con más Cabletagna Deportes. Y porque lo prometido es deuda, vamos a hablar acerca de nuestros representantes nacionales en Copas Internacionales, ¿no? Llámese Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Ray. Yo te veo bailando, siempre que antes se estás moviendo tu cuerpo pues, así. Algo te pasa, Roberto. ¿eh? Hay que decirle a toda la gente que ya está. Mi hijo me contó, papá, voy por la ciudad y... En todo lado, cable Tacna, cable Tacna, o sea, porque estamos creciendo tanto que estamos por toda la ciudad, no se olviden. ¿no? Estamos cable en tangna. todas. Y ¿eh? sí, la mejor señal eh, digital, tanto para televisión como por internet, cable Tacna te la ofrece. Así que contacta con cable Tacna y ya únete al equipo de, de cable Tacna y disfruta de los programas propios y de la programación variada que tiene tanto cable Tacna TV como los canales variados y internet de alta velocidad. Además. Así que Lalo, si tienes todavía, ya tienes las imágenes, por favor, suéltalas para hablar sobre imágenes de lo que va a ser esta semana coopera, ¿no? Tú espérate un ratito porque primero torneo de los adultos, después vamos, las con de, y... vamos con el de los chiquilines. <laughs> Copa Libertadores 2023, Alianza enfrentará a Libertad de Paraguay. Alianza tiene que ganar, si no gana... Sí. Se va a complicar un eh, montón. ¿Ganar o ganar? Sí. ¿no? Confirmada la lesión de Andrada, ¿no? No va Andrada, no va más. En Para cinco año. meses, decía, Entre ¿no? cinco o ah, seis meses va a ser operado el colombiano una lesión de ruptura de meniscos. Esa clave también el esquema de Chicho Salas. Sí, tendrá que recurrir a Cueva. O tendrá que recurrir al. Pues se dice que jugaría Pablo en la bandera. La bandera. Y Cueva sería la opción. Oh, parece, la me parece sí. una buena alternativa. Sanelato ¿eh? jugaría por Rodríguez uh -huh. o por Gaby Costa del el costado. Y el día se repetiría. No entraría en el Arco Campos, que ya está recuperado. Por derecha Perusi, García, Zambrano Lagos, Bayón, eh, Castillo. En la bandera que sería la, la novedad, por izquierda Brian Reina, que es el jugador más, más describiente de Alianza, por derecha San y arriba Pablo Sabat, el jeque Pablo Sabat. ¿No? Ese es el equipo que Alianza pondría. Para enfrentar mañana un Libertad que viene de perder de local con Paranaense y de perder de local con Alianza sumó tres puntos al inicio pero después no ha vuelto a sumar por la Copa Libertadores eso ¿no? es complicado, ¿eh? si Alianza gana eh, quedaría a la espera de lo que pase entre Paranaense que tiene eh, cuatro cien, tiene siete puntos el, el está primero en el grupo y con sí. Mineiro ¿no? ¿Y este de ganar lo... Paranaense haría diez prácticamente clasificado a la siguiente fase sí. Alianza jugaría haría siete Mineiro se quedaría con tres puntos Libertaria cuatro, 4, puntos. Pero un Libertad que no es una perita en dulce, no tiene un buen equipo y en la Liga Paraguaya tiene muy buenos resultados, ¿no? cosa que no está demostrando sí. tanto aquí en, la, en lo que es la Copa No, libertad. De hecho empezó ganando la Libertadores en calidad de visita, uh -huh. pero por ejemplo ahora le ha costado porque con Alianza perdió, con Paraná también iba ganando y terminó perdiendo el, el partido por 2 a 1. Paraná se quedaría 10 puntos, se quedaría Alianza con 7 y con 3, 3, eh, tanto Libertad como el conjunto de Mineiro. Vamos con Melgar que va a jugar contra el equipo de Atlético Nacional. En, en, ¿En Colombia. En, no, en Arequipa. Colombia. Sí, la última opción de Melgar de sumar viene de ganarle a ganarle alianza. Eh, Melgar, es ojalá última que ficha, Reina no se, última se recupere y pueda jugar el partido. Sí. Bernardo Cuesta mejoró un poco con las últimas fechas Melgar, aunque ahí te, terminó perdiendo con Binacional, eh, con Garcilaso, perdón, en Cusco, en Arequipa pero le ganó Alianza en, la, en el fin de semana, así que Melgar todas las fichas para que gane, para, para lograr, y por lo menos meterse a Sudamericana. Claro, esperemos, ¿no? Por el bien del fútbol peruano, ¿no? Porque sí, de todas maneras es un representante más de nuestro queridísimo fútbol. Sí, y por eso no ha jugado muy bien el equipo de... De Melgar, pero ojalá que en esta competición ya pues despierte. No tiene un punto ganando haría cuatro, se metería ahí cerquita para pelear con Olimpia. Bastante difícil, el ja, bastante difícil que pueda clasificar a la siguiente fase de la Libertadores, pero puede buscar porque está por todo qué parejito, no? El, ¿no? Patronato ah, es que si Olimpia no le, no le gana a Patronato para nada, empatan por ahí se puede meter, tendría que ganarle claro. acá, buscarle un resultado Olimpia, un empate y ganarle a Patronato para que nada para hacer siete, ocho puntos y asegurar y definitivamente a la Sudamericana no es un mal negocio, ¿no? bastante, como está Melgar ahorita. Uh -huh. Eh, clasificar al torneo eh, internacional no le va a hacer nada malo ¿no? eh, ojalá ¿no? que por Melgar que, que sí, que, que mejore un poco que Iberico despierte en este torneo que Bernardo Cuesta se encuentre con el gol y con esto pueda ganar el conjunto eh, domino eh, en, en Arequipa que no es una plaza fácil ¿no? Ahora hablabas de Iberico ¿no? que fue un jugador bastante importante en los primeros partidos de Juan Reynoso, ¿no? Con la selección peruana. Estuvo participando, jugó contra Bolivia en Arequipa, jugó también con Paraguay, si mal no recuerdo. Uh -huh. Sabe que el fútbol es de momentos, ¿no? Te volvemos al tema de. Y creo que le chocó mucho a Iberico el tema de no ir, a la, no, no ir al extranjero, no se pudo concretar su venta y eso ha mermado un poco su rendimiento. Sí. Vamos con Cristal, que entre paréntesis tiene una labor complicada, tiene que jugar contra River acá en Lima. Súper difícil. Sí, pero Eva. creo que, que si hay un partido que, que tiene que mostrar que los abracitos y lo, que el bello y aballo no, no son mentira. ¿Fueron eh, reales? Sí, es este partido. ¿no? Sí. Imagínate que le gane Cristal a River, hace seis puntos, se queda segundo en el grupo de estar prácticamente eliminado. Sí, sería sorpresa, pero yo creo que igual tiene plantel como para poder guerrearle este River Plate, ¿eh? por lo menos, por lo menos eh, empatar y buscar victoria en, en, en Bolivia para, para ir a Sudamericana, que es lo que mm. quiere buscar el conjunto de, eh, de Cristal, no. Pero lastimosamente con Fluminense yo creo que está lejos eh, de, de alcanzar a Fluminense. Fluminense Imparable, juega un... no. Está... Sí, nueve puntos es el más. Muy automático. Sí, ¿no? sí, es muy buen equipo, no, con Ganso. Felipe Melo. Desnudó y, a River Play, sí. ¿no? Ese partido que y, le a por Marcelo, ¿no? Marcelo también sí. que es, que es, que es buen, buen futbolista. Vi la, la último clásico del Fla Flu en Brasil sí. y, y, y Felipe Melo se mete, le metió un puñete a Gabriel Barbosa en una corrida <laughs> y el árbitro le saca amarilla, que si el VAR no lo corrige, no lo bota, Felipe Melo. No, que no. Es, a veces uno, uno es muy muy simpático, Felipe Melo es un loco chévere, pero que se mete unas, unas patadas a los futbolistas que yo no entiendo, o golpes a los futbolistas necesarios, innecesarios para eh, en este tipo de competiciones. Igual que esta la tiene complicada, esperemos que le vaya muy bien con River. El partido se va a jugar el día de mañana, si no me equivoco, entre Cristal y... No, el día miércoles. El de miércoles. Cristal con el conjunto. Y mañana juega Alianza. Uh -huh. Mañana va a jugar Universitario, ahora vamos a ir con la Sudamericana. Está Vallejo. La eh, César Vallejo. Que ¿no? tiene que jugar con Santos, si no me equivoco. No, con Botafogo. Botafogo, en, en de Brasil. En, no, acá en, en Trujillo. No, no, pero de Brasil, Botafogo. Claro. Claro sí. Y está complicada, ¿no? Vallejo sí, tiene un viene, punto. Y eh, viene de perder por volea con Universitario sí, también. Sí, tiene un punto y le está costando jugar dos torneos a la vez. Uh -huh. Es difícil lo de Vallejo, ¿no? Había tenido una, una levantada con Abreu. El loco Abreu, sí. Pero ¿Sin director no. Director técnico. No le ha servido porque, o sea, levantó y era un equipo de los que menos había perdido de visita. Pero los últimos, cayó con Alianza, cayó con Universitario, con LDU no le fue bien en, en Lima, terminó perdiendo por sí. goleada con Botafogo. Sacó un empate bueno con Magallanes allá en Chile, eh, así que yo creo que es que es un, un, un partido para que Vallejo si le gana a un brasileño imagínate lo que puede hacer está complicadísimo solo pasa uno en la sudamericana así que es bien difícil es más de... difícil la sudamericana ¿no? en ese sentido no bueno en el, en el sentido de clasificación <laughs> bueno sí, sí. Si tú quieres decir, para ti. Para, uh -huh. bueno. no, no, no por tema futbolístico, sino por el tema de clasificación. En Libertadores clasifican dos, en, en la Sudamericana clasifican uno, pero uh -huh. los niveles de los equipos, o sea, tampoco es que Botafogo ah, sea no, pues, claro, el, claro, pero... el equipo más importante de Brasil ahora, ¿no? Uh -huh. ¿no? es un Fluminense, no es Flamengo, no es Corinthians, no es, no es Sao Paulo, no es Santos, ¿no? Exacto. Eh, el equipo de Botafogo, tampoco Vallejo, pues es, con el respeto que merece la gente de Trujillo, muy buen ceviche, pero no es un, un, un gran equipo acá en Perú y la inversión ha cambiado desde que se reguló este tema de las universidades de los presupuestos a los clubes. Entonces, las universidades dependen y los clubes tienen que autofinanciarse. Entonces, ninguna universidad puede financiar ahora eh, clubes. Por eso es que ha cambiado el presupuesto de Vallejo, la billetería de Vallejo no es tan ancha y la de San Martín tampoco. Por eso han claro, cambiado bueno. la inversión de los equipos. El ya ha descendido, ¿no? Está en la segunda. Sí, y está división. peleando el descenso también en la Liga 2. Vamos a hablar, y te dejo a ti, ¿no? Ahora que sí. Te de... y hables de equipo vale. universitario de Puyol Riveros, como le dicen Porque... malmen, malmente ustedes. ¿no? <laughs> Porque los últimos seremos los primeros. Acá tenemos imágenes al conjunto universitario de quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Sabes quién dijo? ¿Quién de dijo? pronto si sí sabes quién dijo. ¿Qué? ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Sí. Tú sabes. No, no, tú tú no sabes. A ver, a ver. A ver ¿quién, quién lo Termina dijo. Termina cuando no te, yo te digo. ¿Quién, quién de tantas personas? Ter, termi, Termina yo te digo quién lo dijo. Ya, señor ilustrador. <laughs> bueno, como decíamos, Universitario de Deportes tiene una complicada prueba en Brasil contra Goyas. Me parece que de Goyas tampoco es Botafogo, Santos, pero un es un equipo de Brasil y en presupuesto sí. es mucho más, tiene mucho más presupuesto. Que y definitivamente creo yo que el nivel de este conjunto de Goyas está por encima de cualquiera aquí en lo que es la liga peruana o al menos peleándole a Alianza, a la U. No, yo creo que el presupuesto de Goiás está superior a Universitario no, y sí. Alianza, de hecho. Y de ¿no? hecho, vale 18 millones el conjunto de. Y Alianza, Goyaz, ¿no? 14 creo que es el 14. que vale más en el fútbol peruano. Universitario está en 11 a 2. En 11 a 12, más sí. o menos. Bueno, creo que un jugador de Goiás vendido al extranjero vale mucho más que cualquier jugador de Alianza y de la UBA. Bien. Pero el tema es complicado porque los equipos peruanos en Brasil suelen jugar mal. O sea, Alianza U, Cristal, todos los equipos en que han jugado en Brasil, les ha tocado les ha ido mal. Sí, de hecho, el último universitario... creo que fue Cienciano, la U en el 2010, no. que empata 0-0 con Sao Paulo. Con Sao Paulo. Creo que ¿no? es el último de, resultado. De una labor exigente, pero sí. al máximo. Y la U con ocurrió. el empate le sirve, ¿no? Porque sí. se mantiene todavía en la parte alta de la. De la tabla de colocaciones. Teniendo en cuenta que, si se puede decir, el cuco del grupo es este conjunto del Goyá, ¿no? Yo creo que es más el, el, el que Santa, jugó con la UA. Santa Fe. Santa Fe, que la UBA lo, lo desnudó y creo que le ganó muy bien, Universitario a Santa Fe, así que. ¿Tiene opciones de pelear? Claro que tiene opciones de pelear el conjunto de, de universitario. En esta sudamericana sí, de, los, de, los, lo de los peruanos es el que más chances tiene por el momento, uh -huh. me parece a mí. Sí, entonces, pero bueno, eh, tendrá que jugar un partido complicado en Brasil. Esto ha sido, bueno, mañana el día miércoles ya hablaremos de alianza universitario. Recuerda que hay que... Resumen, eh, si gana la U, si gana la U, atentos, tendré que, ponerme, a tendré a, a tendré que ponerme la camiseta de universitario sí. y hacer programa el día miércoles con camiseta crema. Pero si no, si gana alianza... Te pones la blanquea azul y me haces, me haces programa. Todo el programa con le tengo camcetano. fe a Universitario Deportes? ¿eh? Bueno, vamos a ver. Lo último que dijo Fe terminó adornado, así que no es muy, buena, no es muy, no es muy buen detalle pero, lo que has pero, dicho. Así que, <laughs> no igual, como... igual. Todo tiene su final, nada, nada dura para, para siempre. siempre. Eh, este programa lleva al final, ya nos vamos a ver el miércoles. Ojalá que le vaya bien a la U, ojalá que nos podamos intercambiar camisetas porque sí. le vaya muy bien a los equipos peruanos y tengamos un buen partido. No se olviden que el, día, el fin de semana ya estamos también transmitiendo la Liga Provincial, otra vez desde Ciudad Nueva. Siguiendo a Ventín, a Defensor Tacna y a los equipos que están bastante. Participando. fútbol de lo que es el fútbol macho de la Copa Perú, ¿no? Harto, harto Sol, ¿no? Por el sí, cámara. Demasiado. José Córdoba, que, que hoy día luce más bronceado. Sí. ¿no? Agradecerle a José Córdoba, a Eduardo, a Lalo Vázquez, que siempre le digo a Eduardo, Vázquez, <laughs> Eduardo Vázquez, a Rolando Vázquez en la producción y a Cable por permitirnos llegar a, a, a sus pantallas a través de Cable de Deportes. ¿no? ¿No somos Wisin? No somos Yandel. Pero sí somos el dúo de la historia. Esto ha sido Cable de Tacna Deportes. Nos vemos.